Hola chicos, bienvenidos de nuevo a un video de Caballeros 5 Soles. El día de hoy tenemos la sección de promesas digitales. Recuerden que esta es una serie de entrevistas que hemos realizado a muchísimas personas con el fin de que conozcan un poco más acerca de ellas. El día de hoy, junto con mi compañera Cortana, tenemos a un invitado muy especial. Con esto de que ahora los sueños medievales están dominando todo TikTok, justamente tenemos a Ed. Mucho gusto, Ed. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Esta noche, ¿preparado para lo que es esta ronda de preguntas? Totalmente. Perfecto, Cortana, ¿qué tal estás? Estoy nerviosa, fangirleando. ¿Nervioso? Sí, noté esa emoción de que estaba alguien bastante importante para ti. Ya, perdón, pido perdón. Me controlo, me controlo. Ok, pero sin más que decir, empecemos con la entrevista. Maravilloso. Pues bueno, tengo el gustazo de empezar con la primera pregunta en Promesas Digitales. Y principalmente, ¿ya hace cuánto estás dentro de este mundo tan chido del cosplay y lo que es ser como artista con maquillaje y todo esto? Yo inicié, bueno, la primera vez que hice el cosplay de elfo fue 2015, pero el inicio de mi interés por el maquillaje, la caracterización y el transformarme en otros personajes inició en el 2008 aproximadamente, que fue cuando tuve contacto con el teatro, en un taller de teatro de mi preparatoria, donde yo pues empecé a conocer un poquito más de lo que es interpretar personajes frente a una audiencia. Sin embargo, pues era muy arcaico lo que yo hacía en ese momento y no tenía como esta oportunidad de crear desde cero a un personaje, sino que pues era ya guiándome a través de un guión, valga la redundancia. Pero en el 2015, que fue cuando dije, quiero hacer algo completamente mágico, porque a mí me encanta la fantasía, fue que empecé a crear a el elfo que hoy conocen, pero pues no tenía una historia como tal, era más como el deseo de poderme transformar en alguien diferente. Qué bonito. Y sobre todo, y bueno, a mí me interesa mucho, yo todavía sigo iniciando en esto de los sueños medievales, me gusta mucho lo que es la era medieval, sin duda alguna, siempre ha sido una pasión, un sueño frustrado que he tenido y ahorita que salió todo esto de los sueños medievales, yo me quise unir un poco y quiero preguntarte, ¿tu personaje, cómo me lo podrías definir? ¿Qué es lo que le quisieras agregar? ¿Tienes algo que le dices, esto lo caracteriza de los demás? Pues mi personaje es un personaje que está inspirado en, bueno, evidentemente, elfos, estéticamente en los elfos de Tolkien, del Señor de los Anillos, pero en realidad él no es un elfo. Es decir, mi personaje es una criatura mágica. Su nombre se llama, bueno, el estilo de criatura mágica, la raza de criatura mágica que él es un Sendor, pero esta criatura es una criatura que yo inventé a raíz de una historia que estoy por publicar. Sin embargo, este Sendor, que es Edumilet o Edan, como algunos lo conocen, él se disfraza de elfo porque admira mucho la cultura de los elfos, aprecia mucho el contacto que tienen los elfos con los dioses, en este caso el dios Belenus, y el poder que reciben a través de una piedra otorgada por este dios, que es la piedra de Belenus. Entonces, toda la trama que yo estoy presentando ahorita en TikTok es cómo Edan se enfrenta a la pérdida de esta piedra, que es la piedra que le da poder. Porque en realidad el elfo, bueno, el Sendor, que aparenta ser un elfo, no tiene poderes. Entonces, con esta piedra, él busca cubrir esa ausencia de magia que él aprecia y que disfruta de contemplar en otros personajes, en otra raza, que en este caso son los elfos que él conoció, que también son elfos. Que son,
O sea, no los encuentras en alguna otra novela, son los elfos de Elidenea, que también están dentro de la historia que yo estoy generando. Y bueno, ¿qué me gustaría agregarle? A mí me encanta mucho lo visual. O sea, yo trabajo mucho en que mi personaje tenga vestuarios que puedan ser impresionantes hasta cierto punto. Entonces, me encantaría agregarle muchísimos vestuarios y cada uno inspirado en alguna temática, en este caso de la magia, de la divinidad o de lo que estoy manejando yo ahorita en la trama, que son el sol y la luna, principalmente por los dioses que estaban dentro de esta comunidad de elfos, que es el dios Belenus y la diosa Sirona, equivalentes a el dios del sol y la diosa de la luna en esta cultura. Verga. Es que, sí, bueno, yo justamente lo primero que impacta es el vestuario. Es que está bien hecho. Está tan bien hecho que impresiona. Realmente es todo, cada de ellos, supongo que eres bastante meticuloso, no lo sé realmente, pero cada detalle que le agregas es digno de admirarse realmente. Gracias. Sinceramente, sí. De hecho, se ve muy bonito, se ve muy marcada como que la estética tan bonita que es Dogmaster, y más lo que mencionas, que inspirado un poco en El Señor de los Anillos, me gusta. Pero bueno, justamente de tus vestuarios y de las caracterizaciones que tomas, ¿hay algo que se te complique más? No sé si lo haces mucho como con manualidades respecto a ciertos accesorios o cómo los consigues. Mira, muchas veces cuando yo plasmo una idea en el diseño de lo que quiero para mi personaje, hay muchas cosas que pues no están en el mercado y que a lo mejor me gustaría iniciarlas desde cero, pero hay cosas que aún quisiera desarrollar. Por ejemplo, en algún momento de mi trayectoria me gustaría mucho aprender a hacer bordado fino, para hacer hilos de oro y cosas así, y poderlos agregar a mis vestuarios, porque hay telas que son muy complicadas, o patrones de diseño que quisiera yo incluir, pero que pues no puedo encontrar en una tienda de telas, por ejemplo. Entonces, a veces tengo que descartar ciertos detalles de mis diseños para adaptarme a lo que está en el mercado. Y afortunadamente no es algo que me quite el sueño, porque siempre encuentro algo que me puede gustar. Pero sí me gustaría a lo mejor que el vestuario tenga más fidelidad y más que sea más único. O sea, que sean cosas que realmente no puedes encontrar en una tienda. Y que también cuenten parte de la historia. Por ejemplo, mi elfo, al ser un elfo que está ligado de algún modo al sol, me encantaría poderle poner detalles a lo mejor del rostro de Belenus o piedras que simbolicen la piedra de Belenus o no sé, este tipo de detalles que pues ya son creados por mí dentro de la historia. Y bueno, en manualidades, por ejemplo, lo que son las tiaras no las hago yo, pero afortunadamente tengo un proveedor que hace cosas mágicas y exclusivas. Y hace un trabajo impecable con el tema de las tiaras. Y afortunadamente ese no ha sido un problema. Digo, o sea, es que está tan bien hecho, realmente. Bueno, de los varios videos que sí he logrado ver tuyos, que me parecen bastante en mí para ti, la dedicación que tienes para hacer el vestuario es increíble. Pero mi duda es, mencionaste un poco el aspecto de las telas, y afortunadamente yo también he tenido hace muchos años ese problema de, por ejemplo, no tengo el estilo que quiero o el color que me gustaría. ¿Has pensado en buscar en otro país, o sea, que te exporten las telas? Porque sé que sí se puede, pero ¿sí has pensado en invertir en ese aspecto para eso? En algún momento me gustaría hacerlo, porque sé que siempre voy a querer ir un escalón más arriba. Y a lo mejor ahorita mi siguiente traje, ahorita estoy planeando uno para el evento de febrero, pero después tengo muchas ideas de trajes y de personas, bueno, de trajes y de nuevos diseños que a lo mejor ya van a requerir justo eso, que ya no sea yo el que
el que adapte mi diseño a lo que está en el mercado de México, sino que ya lo que está en el exterior se adapte a lo que yo quiero. Entonces ya no tenga que modificar algo para poder decir, no, es que yo quiero que esta tela en específico sea dorada y tenga bordados en color azul. Y como aquí no hay nada, pues buscarla en otros lugares y poderla pues ya pedir en envíos o en alguna manera, o incluso mandarla a hacer con alguien que sea especialista en crear telas, porque creo que eso también es posible. Y pues justo eso, que ya realmente cada vez me sienta más satisfecho. Ahorita me siento satisfecho con lo que yo hago, pero en algún momento voy a querer más. Sí, la idea siempre es ir mejorando y la competencia siempre va a ser con uno mismo. Así es. Está, ay, no, sí, sigo viendo yo, veo por ejemplo cómo se te ve el traje todo. Demasiado, mi respeto, sinceramente. Muchas gracias. Pero bueno, entrando un poco al tema de la exposición de tu personaje, ¿cuáles fueron como que los puntos más difíciles para darle una historia a tu personaje o darle esa personalidad, valga la redundancia, con la que lo presentas? ¿Hay algo que digas como que mi personalidad, yo, cosplayer, me cuesta porque no lo logro exponer como yo quiero o algo así? Ok. Pues mira, en cuestión de personalidad no ha sido complicado porque afortunadamente cuando el elfo comenzó a tener más audiencia, yo estaba viviendo un proceso de sanación que me ayudó mucho a comulgar con la personalidad del elfo. Es decir, yo, para poder sanar en muchas cosas que yo estaba trabajando, me creé a una versión mía interna que me hablaba con amor, que me hablaba con cariño, con paz, con todas las cosas que yo necesitaba para poder sentirme a gusto. Y era afortunadamente una cosa que siempre estuvo en mí, porque yo desde que tengo uso de razón recuerdo que soy una persona bastante pacífica, bastante tranquila. Y eso, pues como todo, a veces es bueno y a veces te genera también problemas. Pero en este momento de mi vida pude aprovecharlo para algo bueno, porque no quise cambiar ni quise quitar esa esencia mía de paz y de tranquilidad. Y realmente lo único que hizo el personaje fue de algún modo intensificarlo o maximizarlo para llegar a un punto en el que pudiera ser creíble que todos estos mensajes de paz con los que inicié antes incluso de crear historias, pues fueran algo que le llegara a la gente, porque realmente sí estaba viviendo yo. O sea, todo lo que yo compartía eran cosas que yo había aprendido en mi proceso, que yo escribía en un diario de emociones, en un cuaderno de sanación que yo estuve trabajando y que sigo trabajando. Y bueno, ya después el crearle una historia fue algo que no fue difícil por crearlo, porque yo siempre he creado historias, y lo difícil fue crear una historia que no se pareciera a lo que estoy por mostrar después. Porque generalmente el conflicto es casi siempre lo mismo cuando alguien quiere contar una historia, ¿no? Un héroe que está en busca de algo porque no lo tiene, y ese algo necesita darle de algún modo una validación, ya sea externa o interna. Y es como de, ¿cómo voy a contar eso sin que se parezca a lo que sea antes? Y a la vez meterle un conflicto a un personaje que aparentemente está en paz, que no necesita nada porque ya logró una comunión consigo mismo. Pero lo más bonito de todo esto es que me permitió reconocer que puedes estar en paz incluso cuando hay batallas en tu vida que necesitas enfrentar, cuando aún hay vacíos que puedes llenar de algún modo. Entonces eso también se convierte en este trabajo de introspección, el cómo cada vez en tu vida vas a ir encontrándote con nuevos conflictos, con nuevas cosas por resolver, principalmente internas, y cómo vas a resolverlas, a qué te vas a enfrentar. Y que también no todo lo que sucede en un personaje de paz tiene que ver con la armonía y con que no pasa nada, sino en cómo asumir la problemática ante hechos que no puedes controlar. Suena bastante inspirador, hasta te me dejó pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Acabo de reflexionar, acabo de ver toda mi vida pasar. Bueno, entonces gracias a esta reflexión creo que encontré a la persona indicada
para hacerle esta pregunta. Mencionabas justamente que hubo pros y contras. A mí me gustaría saber, como en todo debe haber, bueno, siempre hay, ese tipo de personas que te echa la sal, ya sabes, ese tipo de haters que siempre están ahí picando. ¿Cómo fue ese proceso de iniciar los videos? Bueno, iniciaste los videos, ¿cuántos haters tuviste? Por ejemplo, externamente, ¿alguien te criticó por este gusto de lo que son los elfos, el gusto medieval? Externamente e internamente, ¿cómo fue este proceso de crítica? Porque sí es bastante pesado. Creo que los que tenemos un gusto diferente a lo normal, entre comillas, estamos bastante boleados, por decirlo así. Pero quisiera saber, ¿cómo fue tu proceso? Ya que nos acabas de dar una buena lección de vida. Ok, bueno, lo que yo siempre, por ejemplo, les digo a los seguidores que ven este tipo de reacciones es, hay que tener presente de dónde vienen estos comentarios. Una persona que es completamente feliz o que se siente cómoda con su vida no va a tener la necesidad de molestar a otro. Entonces, el conocer, por ejemplo, comentarios que tienen la intención de molestarme o de incomodarme, vienen de personas que no han sabido cómo reconocer algo en su... No sé, por ejemplo, hay personas que me escriben porque sé que realmente quieren hacer esto, pero no se atreven. Y su manera de negarse a la emoción de la frustración es tratar de sobajar a las personas que se atrevieron a hacerlo. Y bueno, sí, también existen las críticas de personas que... En el caso, por ejemplo, subí un video de unas hadas, bueno, de un polvo de hadas que me regalaron las hadas, aparentemente. Y pues ese video, afortunadamente, se hizo viral, pero también, como todo que trae cosas buenas y cosas malas, me trajo muchos comentarios negativos de gente que, en primer lugar, pues no conocía de qué iba mi canal, cuál era la intención, y que pues... creen muchas veces que yo soy una persona que realmente se viste así todos los días y que realmente va por un sendero de bosques hablando con hadas y saltando polvos de diamantina, cuando no es así. Pero es gente que no se ha metido a explorar en mi canal y que no conoce ni siquiera cuál es el término de ñoños medievales, qué es la fantasía, qué cosas hago dentro de la mezcla de lo que es la sanación, la magia y todo esto que viene siendo hasta cierto punto ficción. Y como yo sé que no conocen lo que yo hago, no me afecta, porque si no conocen lo que hago yo, mucho menos van a conocer quién soy yo, cómo soy internamente, cómo es mi personalidad. No pueden herirme y no pueden incomodarme si no me conocen. Cuando se vuelve incómodo, por ejemplo, es en los lives de TikTok, donde a veces entra gente que pues... no quieres y que pues, no puedes controlar que entren, porque los lives le aparecen para ti y cualquier persona puede entrar. Antes, la primera vez que yo hice un live caracterizado como elfo, yo no sabía, por ejemplo, que podías elegir moderadores, que son quienes te ayudan a regular los comentarios. Y como yo en ese momento me propuse ser el personaje, empezaron a llegar muchos haters. Entonces me criticaban por todo, por el maquillaje, que por el que porque usaba una tiara, que si yo tenía el cabello largo. Y en ese momento, fue incómodo. Cualquier comentario a nadie le gusta que lo critiquen, ¿no? Y siempre va a ser incómodo. El problema aquí en este caso es que como yo estaba en el rol del personaje y es un personaje de paz, en ese momento fue como, ¿cómo reaccionaría mi personaje ante un ataque de comentarios negativos? Y lo mejor que pude hacer fue irme. Fue como de, no voy a dejar que mi personaje pierda su esencia de tranquilidad, porque lo que haría mi personaje dentro de sus límites es ignorar este tipo de comentarios. Entonces fue, el personaje se despidió, en 5 minutos me fui a quitar la caracterización y llegué ya como Ed, que soy el artista. Y fue cuando empecé a hablar sobre el tema, sobre la situación de lo que
de cómo se asume este tipo de situaciones en una red social donde no tienes control. Y ahorita ya a raíz de esa experiencia, lo que yo hago ahora es explicar un cierto tiempo durante el live que soy un personaje que no voy a permitir este tipo de comentarios y que ya mis moderadores, afortunadamente que ya pude elegir, me ayuden a regular este tipo de cosas. Y pues los ignoro, los sigo ignorando, porque yo sé que las personas que entran con esta intención lo que quieren es la atención, porque pues nadie más se las da, y entonces qué mejor que alguien que está teniendo atención en ese momento de varias personas se enfoque en ellos, y pues no quiero darles ese gusto. Entonces, al ignorarlos, tarde o temprano se fastidian y se van. Y pues sus comentarios llegan a ser cosas que en algún momento ya viví, que ya no me afectan, porque pues yo llevo haciendo esto desde hace muchos años. Entonces ya me han criticado que porque uso el cabello largo, que porque si uso una tiara soy una princesa. Es como de, eso en efecto jamás me va a afectar. Porque, por ejemplo, siempre suelen, el comentario, y yo no lo tomo como agresividad o como algo que me pueda ofender, pero continuamente me escriben que si soy mujer. Y pues, en primer lugar, yo soy un ser que admira y ama a las mujeres. Jamás me va a poder parecer una ofensa que me comparen con una mujer. Entonces, por eso mismo, en primer lugar, eso no me puede molestar. Y porque sé que de dónde viene ese comentario en específico, es de gente que sigue creyendo que las mujeres son algo menos que los hombres, lo cual yo rechazo y niego totalmente. Entonces, por eso mismo, ni siquiera prestarle la atención de molestar. Así que pues, sí, afortunadamente es algo que he aprendido a ni siquiera podría decir soportar, porque no es algo que soporte. Hay cosas un poco más conflictivas que pueden llegar a frustrarme a lo mejor de hacer esto, pero jamás el hate, porque sé de dónde viene, y también sé que todos somos un espejo. Entonces, si hablas mal de una persona, eso va a hablar más mal de ti que de la persona de quien estás tirando hate. Dame un poco de tu paz, por favor. Necesitas inteligencia emocional. Yo soy muy explosiva, entonces. Es un proceso, es un proceso. Créeme que yo no llegué a este punto de la noche a la mañana. Yo antes de hacer todo esto, tuve que vivir muchas experiencias también. Y de hecho, o sea, yo sé que, por ejemplo, si yo me hubiera vuelto una figura pública antes de vivir este proceso, muchas cosas no las hubiera soportado y me hubiera terminado por rendir en algún punto, porque el hate o el compararme con otros de TikTokers o cosas así me hubiera terminado haciendo renunciar. Vaya. Pues afortunadamente he aprendido, y créeme, o sea, a la fecha todavía hay cosas que estoy aprendiendo a gestionar, y es un proceso, poco a poquito. Sí. Eso habla mucho de tu inteligencia emocional, de cómo lo has manejado, que en serio mis respetos por todo esto, por tu nivel de paz, tanto en personaje como persona, Dios mío. Pero bueno, hablando de un tema menos estoico, por así decirlo, por el lado del hater y todo, hablemos de cosas mucho más alegres. Okay. Cuéntanos de tus proyectos, de las experiencias que has vivido en todo este mundo mágico. ¿Qué ha sido lo más emocionante, o lo que dices, esta lo podría haber hecho una y mil veces y quiero volverlo a hacer? Cuéntanos eso. Ok, mira, es muy chistoso. Yo les voy a contar una experiencia muy personal. Bueno, personal en el sentido de que no es algo que yo les cuente a todo el mundo, porque muy pocas veces sale al tema, pero yo al elfo como lo ven actualmente, lo creé el 1 de mayo, que es el día de mi cumpleaños, y es el día de Beltane, que es el día que se celebra el dios Belenus. Ese día yo estuve en un picnic medieval y me fui caracterizado así, porque yo quería celebrar así mi cumpleaños. Y pues en los picnics medievales hay gente de magia, y había una gitana que leía la mano, y yo dije, ay, pues ok, vamos a leer la mano. Y me leyó la mano y me dijo, tú vas a tener un canal. No sé dónde va a ser, pero vas a ser una persona que va a tener muchos seguidores. Yo en ese entonces todavía, o sea, no había subido jamás un video en TikTok.
Y yo empecé a hacer contenido en julio del 2021 y eso fue el 1 de mayo. Y me dijo, tú vas a tener un canal y vas a ayudar a la gente. Vas a ayudar a sanar y vas a hacer cosas que van a inspirar a otros. Y es muy importante que tú conserves tu humildad porque tu misión va a ser ayudar a las personas. Y me lo hizo leyéndolo a la mano. Y yo no tenía ningún canal más que mi Facebook personal y un Facebook que hice alguna vez. Pero jamás en ese momento tenía la idea de subir TikToks y cosas así. Y dije, ok, va, está bien. Y hasta amigos, familia me dijo, pues es obvio que puede intuir eso, porque pues eres una persona que llama mucho la atención vestida así. Pero pues la chica no sabía yo ni siquiera la intención que yo podía tener, ni nada. Dije, ok, podemos dejarlo como si fuera una situación hipotética que ella intuyó por todas las circunstancias que me rodeaban en ese momento. 2 semanas después, yo soñé que estaba grabando TikToks vestido de elfo. Te juro de verdad que yo no tenía la idea de que lo iba a hacer, no lo tenía ni planeado. Y de hecho, la primera vez que yo grabé un TikTok fue justamente antes de un ataque de ansiedad. Yo en el 2020 fui diagnosticado con un cuadro de depresión y acompañado de crisis de ansiedad y este tipo de temas. Entonces, yo recuerdo que dentro de mi proceso, a veces ya tenía herramientas para poder regular la ansiedad y este tipo de temas. Entonces, al borde de un ataque de ansiedad, yo dije, quiero hacer algo. Tengo que detenerme de lo que estoy haciendo ahorita y quiero hacer algo que me relaje. Y fue como me voy a maquillar de elfo. No tenía, porque yo solo me maquillaba para los festivales medievales y nada más. Y dije, no, lo voy a hacer. Y entonces empecé a hacer un live en Facebook con mis amigos y ya. Y eso me relajó mucho. Pero ya que terminé el live fue como bueno, así como me ves, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces, tomé el celular y tenía un video guardado de Crisiel, supongo que lo conocen. Y le hice dúo, literalmente solamente para que no se desaprovechara el maquillaje, pero jamás pensé en que se pudiera hacer viral o algo así. Al otro día tenía yo creo que más de 10.000 interacciones y yo había ganado como 5.000 seguidores. Y fue como ok, creo que es mi oportunidad, porque yo siempre, siempre había querido hacer contenido. Yo había trabajado para otros influencers y para algunas redes sociales que ya conocía, ¿no? Entonces yo siempre quise hacer mi contenido, pero la verdad es que me daba mucho miedo porque dije, no, pues a lo mejor no voy a tener respuesta, nadie lo va a ver y este tipo de cosas. Entonces cuando sucedió esto fue como es mi oportunidad. Y entonces en ese momento me propuse a hacer lo que siempre había querido hacer, que era, uno, ayudar a la gente y dos, encaminar este proyecto a lo que yo... A mi sueño que tengo desde hace 12 años, que es publicar mi libro. Cuando empecé a hacerlo, sin parar, me di cuenta, después recordé lo que me había dicho la gitana y fue como ok, no sé si tenga algo que ver, pero yo creo que fue una casualidad o una premonición o una cosa muy extraña. Y la verdad es que lo tomé desde el lado mágico, porque me gusta creer que hubo algo mágico, algo maravilloso que influyó a que eso sucediera. Y de hecho, ya yo teniendo como 10.000 seguidores, fui al siguiente picnic medieval y yo conocí a unos amigos en ese picnic y les comenté esta situación, porque de hecho, esto te lo estoy contando desde el punto de qué es lo más mágico que me ha traído esto. Porque, por ejemplo, yo en ese momento, uno de los conflictos que tenía es que el picnic medieval estaba muy lejos y yo no tenía cómo moverme, pero dije, no, no importa, yo quiero hacerlo, porque realmente disfruto verme como elfo e interactuar y que la gente me conozca y que vea realmente quién soy desde este lado mágico. Cuando llegué al festival, la vida, la magia, no sé cómo quieran llamarle, me puso a personas que vivían a una calle atrás de mi casa y que llevaban carro para que yo pudiera regresarme. Se hicieron mis amigos. Y terminando el festival, llegó una niña que me regaló un libro. Pero llegó y me lo enseñó y me dijo, no, no me dijo nada, solo me lo dio. Y le dije, ay, mira, te compraste un libro, qué bonito, y es de fantasía. Y se llama, me parece, El origen del mundo, pero era un libro de fantasía.
Y me dice su mamá, no, no te lo está enseñando, te lo está regalando. Y era nuevo el libro, lo compró en uno de los stands. Y no sabes qué emoción me dio, porque lo tomé como una especie de mensaje del propósito que se estaba alineando a mi sueño, que es un libro de fantasía guiado por este personaje que es mi elfo. Y pues desde ese entonces a la fecha, todo me ha orillado después a lo de los ñoños medievales, que es eso, contar historia, fantasía, magia. Y cada vez que yo me alineo a ese propósito, pero no desde el punto del quiero ser famoso, sino desde lo que, desde el propósito con el que nació mi historia, que es compartirle algo que a mí me sanó, todo se mueve de una manera mágica, me atrevo a decir mágica. Y yo creo que eso es lo más bonito. Y claro, evidentemente, pues el cariño de la gente, el recibir halagos, el poder ayudar, porque también me llegan muchos mensajes de, oye, tú me ayudaste en un cuadro de depresión, tu video me salió en el momento indicado porque yo no me sentía bien. O sea, todas esas cosas siempre, siempre me llenan mucho. Y pero yo creo que lo más mágico es la raíz desde donde se ha movido todo, que es una cosa muy mística, muy mágica, muy, muy ad hoc de todo esto que quiero proyectar. Pues dicen que las casualidades no existen y que realmente es el destino moviendo sus hilos, así que probablemente por causas del destino te tenemos aquí con compartiéndonos esta historia tan bonita. Y, o sea, parece broma, pero realmente ayer a mí nos acabas de dejar una lección muy importante en una entrevista que esperábamos como que fuera como que muy chill, es como que ahora estoy cuestionando qué hago con mi existencia, en el buen sentido. Sí, sí. Es que fíjate que es muy interesante porque lo primero, el primer camino siempre al cambio, el primer camino a la sanación es cuestionarte, porque muchas veces el hacer las cosas de manera monótona y automática te hace pues no pensar en por qué lo estás haciendo, y cuestionarse no es malo para nada, e incluso el cuestionarte a lo mejor te va a llevar a la respuesta que te aclare que no necesitas cambiar nada, ya estás bien, pero siempre el cuestionarte te va a traer claridad y conciencia de lo que estás haciendo en el momento. Sí, efectivamente, el cuestionarse siempre es encontrar el origen de algo, no precisamente tiene que ser algo malo. Qué bonito. Pero lo malo es que se nos está acabando el tiempo. Con esta hermosa anécdota nos quedamos. Y me gustaría que por ahí nos contaste de un evento, si nos invitaras, y me encantaría, pero quiero, aquí sí quiero fangilear un poquito, si nos invitaras en personaje, sería maravilloso a este evento tan cool que, del cual nos estás platicando. Ok, ¿quieres que lo haga como invitación, es decir, presentándome ya como personaje, mencionando mi nombre y todo eso? Si se puede, por favor, si no, no pasa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Edan, el elfo de Belenos. Estoy muy contento de poder anunciarle que vamos a estar el 19 y el 20 de febrero, yo y mis amigos de la fantasía, los ñoños medievales, en el evento de Tierra Mágica Medieval en Xilotzingo, Estado de México, donde podremos conocerlos, donde podremos hacer muchas actividades para que ustedes se sientan realmente en un ambiente de magia, de paz, de luz, y que puedan conocerme a mí y otras personas. Nos las vamos a pasar muy bien. Voy a poder estar ahí con ustedes para conocer sus historias y tal vez darle uno y otro consejo a quien lo necesite. Los esperamos en el Parque Ecoturista Ruta 34, en San José de las Manzanas, en Xilotzingo, Estado de México. Vamos a estar muchos ñoños medievales. Gracias, en serio, me acabas de dar 1000 años de vida. Pero bueno, muchísimas gracias. Me encantaría si tienes algún comentario que en el cual te quieras despedir, ya en personaje o no, sería precioso para terminar este Promesas Digital. Muy bien. Al ver su reacción lo haré como personaje porque es algo que a mí me dio 1000 años de vida. Ok. Solo es Cortana y Jen, ¿verdad? Sí. Ok. Cortana, Jen, yo Edan, el elfo de Belenos, quiero decirles que las admiro porque realmente han mostrado una valentía al tener
esta iniciativa de poder conocer más allá de las personas, más allá de los personajes. Me gusta mucho que a través de esta experiencia, a través de la palabra, hayan logrado cuestionarse. Y yo desde el fondo de mi corazón puedo decirles que van por buen camino, porque puedo sentir que en su vibra hay paz, hay luz, hay amor, hay admiración y hay todo esto que nos genera lo que es crear. No importa que no tengan una tiara o unas orejas, o que lo tengan y estén comenzando y empiecen a crear y a crecer, porque eso no nace del cómo te ves, sino del cómo quieres verte desde tu interior para después crecer. Y yo sé que ustedes van a crecer y van a llegar muy lejos. Les abrazo con el alma a ustedes y a toda su audiencia. Gracias. No tengo otra palabra más que gracias. Vamos a cortar este pedazo y lo vamos a repetir tantas veces. Todas las veces del mundo. Pero bueno, ahora sí, podrías dejarnos tus redes sociales para que todos vayan a seguirte. Porque en verdad, señores, necesitan ir a seguirlo. Yo sé lo que les digo. En donde pueden ir a seguir y en donde pueden ir a darte amor. Muy bien. Bueno, en mi TikTok es la red social donde estoy más activo. Ahí me pueden seguir como Edan Leymen. Leymen es con Y. Pero lo demás es así como suena. En Instagram estoy como Edan-Leymen. Y también tengo Facebook, donde me pueden encontrar como Edan Leymen Oficial o Edan Leymen solamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ed, por haber estado aquí, por habernos dado 1,000 años, 2,000 años de vida con esto. Por haber hablado un poco más con nosotros. Y pues, en nombre de mi compañera Jen y a nombre de todo Caballeros Sin Casales, espero, chicos, que les haya encantado esta entrevista tanto como la disfrutamos nosotros. Y pues recuerden darnos amor también a nosotros en ese botoncito rojo de ahí o en todas nuestras redes sociales, que aparecerán en alguna parte de aquí por la magia de la edición. Así que, sin más, muchísimas gracias por llegar a esta parte del video y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!